encontramos ilusión en la pampa mojada que sudaba como yo. Inevitable ausencia. Y no me saqué el anillo, ni el cielo, la cruz del sur. Hola, ¿cómo están? Comienza otro Somos Oriente que va a tener de todo. Especialmente nos vamos a centrar en parte de lo ocurrido el sábado pasado en el Puente Viejo con el exitoso primer festival del Río Quequén Salado. Pero también vamos a compartir lo ocurrido en Oriente con el cierre de las escuelas abiertas en verano y con el inicio del campeonato de fútbol comercial del Quequén. Todo esto lo vamos a empezar a ver luego de los auspicios. Información del Honorable Consejo Deliberante. Ordenanza 2490/05. Se prohíbe el arrojo y el abandono de animales domésticos en la vía pública. Un lugar histórico totalmente renovado. Camping Club de Pesca Marisol. Hospedajes, duchas, parrillas, proveeduría, restaurante, libros, juegos y toda la naturaleza. Mucho más que un camping. Un lugar al servicio del turista. Hacé tu reserva al 2983-493529 o al 11-1567-843359. Quinto concurso a la variada de mar del Quequén. 800.000 pesos en premios, 400.000 para el ganador. Domingo 15 de marzo, de 10 a 16 horas en Marisol. Premios para socios, cadetes y damas. 40.000 pesos para la mejor corvina y 70.000 pesos por sorteo de anticipadas. El plazo por inscripción de forma anticipada es el 9 de marzo. Recordá, domingo 15 de marzo, de 10 a 16, quinto concurso a la variada de mar del Quequén. Comenzamos con el nacimiento de un evento distinto que unió a Oriente y a Copetonas, a Dorrego con Tres Arroyos, el primer festival del río Quequén Salado, en un día muy caluroso que tuvo de todo en una de las joyas turísticas que disfrutamos en nuestra zona. Empezamos entonces a ver la primera parte del informe que preparamos al estilo de Somos Oriente. Solo tú.
Como dijimos, el sábado pasado hizo mucho calor en el río, con una temperatura cercana a los 36 grados al comienzo de la jornada, que hizo dudar a los organizadores, pero bueno, de a poco el público se fue acercando. Por supuesto, llegaron muchos vecinos de Oriente, de Copetonas, pero también muchos turistas que estaban en las playas cercanas, además de vecinos de otros pueblos y ciudades de los alrededores. Pero bueno, comencemos a escuchar ahora a los primeros artistas que abrieron el festival y también algunas entrevistas que hicimos en un festival que fue muy pero muy bueno y que promete mucho más. Festival aquí, un festival, se lo fue a contar al intendente, pero en realidad no supo nunca de la dimensión que por allí podía llegar a tomar el primero, ¿no? Que es este, y ver todos esos autos, y ver toda esta gente que se va sumando y que lentamente vamos sumando distintas voluntades y que seguramente para la tardecita, cuando ya el día deje de ser de playa, tendremos también una presencia más importante todavía. Fue Pablito Carrera, él concretamente quien tuvo ese sueño, lo transmitió, y a raíz de él comenzaron a surgir todas estas ideas y estas posibilidades y todas estas voluntades que hoy estamos aquí celebrando el primer festival del río Quequén. Antes,
de decir que aunque sea hable dos minutitos, les pido un aplauso grande para él, el gestor de esta hermosa idea a las orillas de nuestro querido río Quequén. Bueno, Pablito, felicitaciones y aquí estamos. Acá estamos poniéndole el pecho a las balas. Estoy muy contento, muy emocionado por poder compartir esto con gente tan amiga, con la familia, con los chicos de Rurales, con Bea, que fue la que me convenció para ir a verlo a Mariano, la que me ayudó, me acompañó para ir a ver al intendente también, Bea, que está ahí ahora con Rurales, está atendiendo la cantina. Bueno, mi familia incondicional que siempre está. Ya vamos a estar cantando dentro de un rato acá. Y nada, ¿qué te puedo decir, Gaby? acá estamos. Es de verdad, increíble. Ya con el calor que hace y hasta ahora que haya tanta gente estoy muy contento. Esperemos que salga todo como hasta ahora. Redondo, bien, lindo. Compartir con amigos, con los muchachos allá de los autos también. Los compañeros de trabajo de Tostex. Y el viejo que siempre está. Y bueno, y cuando terminábamos en aquel tiempo con los jilgueros decíamos, bueno, nos vamos a tomar un tiempito y ya vamos a volver. Y nos tomamos un tiempito y volvimos y nada, no queremos viajar tanto ahora. Y dijimos, tenemos que hacer algo acá. Vamos a quedarnos acá, vamos a hacer los festivales acá, vamos a arrancar. Y si Dios quiere y esto anda bien, vamos a seguir y vamos a hacer más, si Dios quiere. Bueno, amigo, Pablito Carrera, el aplauso grande. Gracias por estar. Gracias por estar, por la idea y por compartirla, porque muchas veces todos podemos tener alguna idea, pero después el hecho de compartirla para hacerla grande de esta manera. Imagínense, este es el primero. Vamos a ver cómo planificamos el segundo, el tercero y todos los que se vienen. Muy bien. Bueno, ¿estamos? ¿Descansamos? ¿Les va un Daddy Yankee como para cerrar esta primera parte por ahí? Después volvemos y seguimos danzando. ¿Les parece? ¿Hacemos Daddy Yankee o cuál? Que tire, que tire, que tire. ¿Esa? ¿Esa? Todos, ¿eh? Me gusta mucho tu actitud, ¿eh? Me gusta. Y tu actitud tremenda. Ese que terminaste abajo, cásate conmigo, no, maravilloso, maravilloso. Señoras y señores, acción, zumbera ahí. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire. Tú eres atrevida, hablas de mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, 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 siempre en estreno.
conmigo. Estamos en un evento distinto, espectacular, que bueno, la verdad que está muy bueno acá en las barrancas del río Quequén Salado. ¿Cómo estás? Todo bien, Pato, acá estamos disfrutando, porque esto se disfruta más allá del clima, lo decíamos, como 36, 37 grados, pero la gente vino, se instaló en distintos lugares, a la sombra, en el lugar que sea, pero bueno, la verdad, vemos que lo están disfrutando mucho y lo van a seguir disfrutando, porque me parece que acá está comenzando el festival, en este preciso momento, cuando la luz del sol se va apagando lentamente, cuando logremos otro tipo de clima, nos relajamos un poco también por las altas temperaturas. Así que bueno, yo creo que ahora recién empieza el verdadero festival, con el apoyo de mucha gente. Uno levanta la vista, ve la gente de Oriente o del lado de Oriente que viene, hay mucha gente aquí agolpada en distintos lugares, en el sector de la sombra, miramos hacia el río, vemos los kayak, o gente bañándose, que también nos levanta las manos y disfruta de esa manera, ¿no? Porque es un poco así la idea, disfrutar de la manera que sea, con el acompañamiento de espectáculos artísticos y demás. Así que la verdad, estamos chochos de la vida, yo que soy de aquí, como cada uno de ustedes, o de las voluntades que están hoy trabajando en la organización, la verdad, estamos chochos por esta cuestión, por la convocatoria, porque la gente sabemos que apoya y porque, bueno, se intenta hacer algo totalmente diferente en plena temporada de verano en un lugar que sabemos que es maravilloso en lo natural para todos nosotros. Y vos, Gaby, aportando siempre más que tu granito de arena, siempre nos encontramos en en la fiesta de la antorcha estudiantil ahora, en la fiesta de primavera. La última vez que nos encontramos fue medio épico porque llovió todo, se llevó tormenta eléctrica, ahora mucho calor, pero bueno, hay que ponerle garra porque la gente necesita disfrutar de estos momentos. De eso se trata, uno tiene que ser por ahí un poco el puente entre los organizadores y la convocatoria y la gente. No queda otra y hay que ponerle lo mejor y prestarse para lo que sea y prepararse para lo que sea también, porque bueno, esto de la temperatura alta ya estaba previsto, ya sabíamos que iba a pasar hace una semana, que el pronóstico está que no se modifica. Pedíamos aunque sea 32, ¿no? En vez de 37, 36. Bueno, llegaron los 36, 37 y bueno, hay que meterle para adelante. Encima es el primer festival, porque si vos llevas 3 o 4, ya es como que llevas todo más aceitado. El primer festival en un lugar en donde ni siquiera hay luz, en el lugar donde estamos, y hay que traer generadores y demás, lleva todo un movimiento que no es fácil de llevar adelante y que por ahí, bueno, lógicamente va todo a la prueba y error y a un montón de cuestiones que, bueno, que hay que llevarlas adelante de la mejor manera, pero siempre con buena onda, porque de eso se trata. Vos recién decías el primero, bueno, por ser el primero está muy bueno y sobre todo está buena la idea y la unión, esto que vos comentaste al comienzo del festival, entre Oriente, Copetona, Dorrego y Desarrollo. Es lo fundamental. Siempre viste que nosotros hablamos del límite natural que separa los distritos de Dorrego y Tres Arroyos. Esto tiene que ser totalmente al revés. El límite natural que une dos localidades que tienen mucho que ver entre sí, como Oriente y Copetonas, porque es verdaderamente así, y dos distritos también, ¿no? Y que se hayan puesto los intendentes al frente de todo esto, y bueno, los delegados lógicamente también, de ellos surgió un poco la iniciativa, dos delegados muy pujantes, los dos realmente, los dos, el de Copetonas, Mariano Hernández, el de Oriente, Patricio Bertone, la verdad, muy jóvenes y muy pujantes, que de eso un poco se trata. Porque en la pujanza de los delegados y de la juventud, después salen las grandes obras en las pequeñas localidades. De eso se trata. Y bueno, acá tenemos una pequeña, gran muestra. Así como ya has conducido 23 fiestas de la primavera y muchísimos eventos, por supuesto. Ojalá que este sea el primero de muchísimos eventos de aquí en el Puente Viejo. Para eso estamos, para aportar el granito de arena como siempre y para disfrutar. Venga el tiempo que venga. Y venga el momento que venga también, porque de eso se trata. Pero bueno, para eso estamos, para aportar. Muchas gracias, Gaby, y nos estamos viendo durante todo el festival. Que termine lo mejor posible. Gracias, Pato, y para vos también, ¿eh? Un reconocimiento porque estás a sol, las sombras, de muy tempranito también con nosotros, y eso, ese trabajo se nota, y hay que reconocerlo. Gracias. En un par de bloques volvemos con más del primer festival del río Quequén Salado.
Fratelli, la heladería que revolucionó a Marisol. Helados, postres, batidos, café, waffles, tortas, hamburguesas y tostados. Abierto de lunes a viernes de 12 a 1 de la mañana y sábados y domingo de 12 a 2 y media de la mañana. Ubicada en calle San Juan, a solo 3 cuadras de la playa. Programas dedicados a Marisol y de haber visto la primera parte del informe de lo ocurrido en el Puente Viejo, ahora nos vamos a Oriente, a otro lugar donde el verano se vive a pleno, más precisamente al polideportivo del Quequén, donde el viernes 31 de enero se concretó el cierre de las escuelas abiertas en verano. Bueno, estamos en el último día de las escuelas abiertas en verano, un programa que se viene haciendo año a año en la pileta del Quequén, en las piletas, la verdad que está hermoso lugar y bueno, queremos hablar con la directora de la escuela de verano, Andrea Pérez, y con Martín, un guardavidas que está trabajando fuertemente acá en la pileta. Y bueno, queremos que nos cuenten un poco cómo fue este año, este verano que comenzó el 2 de enero y está finalizando hoy, 31 de enero. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, buen día. Bien, llegando al final del mes, la escuela comenzó el 2 de enero. Teníamos un cuerpo docente inferior a este. Pedimos refuerzos porque la matrícula llegó a 104 alumnos. Entonces, bueno, de consejo nos dieron a dos chicos más, dos profes. Así que, bueno, éramos un cuerpo, es Martín Guardavidas. Teníamos una docente de inicial, teníamos una docente de grado y cuatro profesores, más dos auxiliares, que también, bueno, realmente un cuerpo docente eficaz fue, porque los chicos pudieron disfrutar muchísimo de las instalaciones, ya sea en la parte de juegos de agua o juegos de tierra. Martín era la parte de guardavidas, él se distribuyó entre los cuatro grupos. O sea, el trabajo de él era el trabajo de cuidar la integridad de los chicos dentro y fuera del agua. Bueno, como dijo Andrea, la verdad que fue un año donde fue una convocatoria muy amplia de chicos, pero la verdad que se portaron muy bien, los profes lo supieron manejar, tanto en las actividades como en la recreación libre, y bueno, ya por suerte salió todo bien. Hoy damos por finalizado la colonia con un cierre en el agua y en tierra, con un almuerzo que vienen los padres y bueno, a darle un cierre a todo esto que sea grato para todos. Esto se basó en un proyecto que se presenta antes del inicio, ¿no?, de las actividades de verano. Los proyectos abarcan tanto actividades dentro de la pileta como actividades fuera de ella, ¿no? Y también los contenidos están orientados a lo mismo que en cualquier institución educativa, contenidos que tengan que ver con la socialización de los chicos, con el cuidado del entorno natural, tiene que ver también con el respeto entre ellos, lo que tenga que ver con el orden, con el cuidado de sus cosas, con el cuidado de sus cuerpos. Con el cuidado de sus cuerpos es el no correr, el tener relativos cuidados para no lastimarse, para no lastimar a un amigo. Son contenidos que se trabajan durante el año en el jardín, en el colegio, en la escuela, porque este grupo es de 3 años a 15 años. Era el grupo que nosotros teníamos. Entonces, son diversas edades. Es muy amplio, sí.
Son muchas edades, pero bueno, los contenidos están orientados no solamente al disfrute, ¿no?, de las actividades de agua o de tierra, sino también contenidos que ellos trabajan en la escuela, en el colegio, en el jardín. El grupo más chico son alumnos que el año pasado iban a salas de maternal o salas de tres, así que son chicos, son muy chiquitos. Bueno, los contenidos que se trabajaron fueron esos. Dentro del proyecto estaban todo ese tipo de contenidos, ya te digo, no solamente para el disfrute de jugar y actividades libres, sino contenidos que tengan que ver con eso. Las docentes y los profesores también tenían sus planificaciones y cada uno en esa planificación volcaban contenidos que creían necesarios, que iban surgiendo, colaboración en grupo, el respeto hacia los compañeros, y ese tipo de contenidos que también se abordaron durante la escuela de verano. La instalación es hermosa, realmente es hermosa y los chicos pudieron disfrutar de todo, ya sea de la pileta y del predio, que el predio está muy muy lindo. Las actividades en tierra eran variadas porque por ahí hacían actividades a la sombra, al sol, juegos con pelotas, juegos estáticos, juegos tradicionales para los más chiquitos. La parte de la pileta realmente fue muy linda porque hay la pileta para los más chicos y después la pileta grande se dividía en tres secciones para tres grupos diferentes de chicos, de acuerdo a sus capacidades, ¿no?, para moverse dentro del agua. No, hoy le vamos a dar, como ya mencioné, el cierre, donde los chicos van a demostrar lo aprendido, tanto en los chiquitos, que fue el medio de adaptación del medio acuático, y iniciación a la natación, tanto en la flotación como la patada y brazada. Después los más grandes, una muestra del estilo completo que han aprendido, y bueno, los más chiquitos, la muestra del estilo que han aprendido, tanto en pecho como en crawl. Y nada, espero que la muestra les guste a todos y es lo que los chicos pudieron aprender en lo que fue la colonia. Para bailar no hay que pensar, para bailar no hay que pensar, para bailar no hay bien ni mal, que baile el hasta los muertos.
Un lugar histórico totalmente renovado. Camping, club de pesca Marisol, hospedajes, duchas, parrillas, proveeduría, restaurante, libros, juegos y toda la naturaleza. Mucho más que un camping, un lugar al servicio del turista. Hacé tu reserva al 2983 49 35 29 o al 11 15 67 84 33 59. Concurso a la variada de mar del Quequén, 800 mil pesos en premios, 400 mil para el ganador. Domingo 15 de marzo, de 10 a 16 horas en Marisol. Premios para socios, cadetes y damas, 40 mil pesos para la mejor corvina y 70 mil pesos por sorteo de anticipadas. El plazo por inscripción de forma anticipada es el 9 de marzo. Recordá, domingo 15 de marzo, de 10 a 16, quinto concurso a la variada de mar del Quequén. Antes de volver al Puente Viejo para ver más sobre el primer festival del río Quequén Salado, esta vez nos vamos al campo de deportes del Quequén, llamado desde octubre Abel Rivera, donde el viernes 31 comenzó el torneo comercial nocturno de fútbol 5, con mejoras en las instalaciones y un muy buen marco de público para ver el primer partido del año. Hola Pato, ¿cómo va? Sí, otro comienzo de año, aunque realmente, bueno, el Papo no sé si tuvo mucho descanso, casi nos fuimos juntando casi con lo de diciembre hasta ahora, hubo unos días de poco parate, pero era todo mantener la cancha, que está, la verdad que está como nunca, está preciosa, se hizo un montón de cosas más, puso tranqueritas, se trató de cerrar toda la perimetral para que solamente el sector sea exclusivo de los futbolistas y de los técnicos y solamente de los dirigentes, y de esa manera se está volviendo muchísimo, muchísimo más prolijo y está todo contenido de lo que es fútbol acá adentro, ¿sí? Exactamente, principalmente esto más que nada porque se vaya algún evento de que se abalance alguna persona o que se ingrese gente que no corresponde, que siempre ha pasado, y queremos que eso evitarlo del todo. Pero en eso estamos 10 puntos y bueno, no, yo estoy. Ahora te dejo que te cuente un poco más detalle del Papo, pero nosotros estamos en la cantina firme ofreciendo hamburguesas y choripanes para toda la gente que se quiera acercar, que vemos que ya es temprano y ya arrancó a llegar. Sí, otra de las cosas que se hizo, por ahí hicimos algo de luminaria nueva, no porque quisimos, sino porque en diciembre el viento nos volteó 8 reflectores, entonces hubo que meterle mano a eso y poner reflectores nuevos, y bueno, se ha hecho una parte, digamos, nueva. Ahora en todos los esquineros de las canchas tenemos luz, que antes estaban afuera los palos, ahora se pusieron los esquineros. Esperemos que se vea, qué sé yo, venimos probando estas noches, esperemos que hoy nos ayude y se vea bien. Y bueno, después el resto todo igual. El tema del campeonato nos vamos a manejar este año, es el año que más equipos hay. Hay 3 equipos, hay 2 zonas, una de 6 y una de 7. Participan equipos de acá de Oriente, después tenemos un equipo de Dorrego, uno de 3 Arroyos, 3 de Copetona y uno de San Francisco Belloc. Así que son 3 en total. Y los días son los mismos de todos los años, se juega viernes, domingo y miércoles. A partir del viernes que viene, seguramente empecemos a jugar, en vez de jugar 3 partidos por noche, como hacemos todos los días, que se arranca a 9 de la noche y se termina a las 12, vamos a poner un partido más los viernes, que por ahí la gente el sábado no trabaja, para que se nos acorte un poco ahí, porque al ser 7 equipos, por ahí se nos va a alargar un poquito y se nos va a ir muy arriba cuando empiecen las clases. Así que queremos acortar de esa manera.
Sí, Pato, obviamente que todo lo recaudado va a parar a la subcomisión de fútbol y al fútbol infantil. En la gente siempre pensamos con el tema de los precios y sobre todo que queremos que venga los tres días de la semana, no es un evento único en la semana. Así que estamos hablando de que tenemos que cuidarle el bolsillo de esa manera, que por lo menos pueda venir, comer, si pueda venir en familia y disfrutar de los partidos. Esta extensión de plazo que dijo el de horario, que dijo el Papo, se debe a que tenemos que hacer la cantidad de fechas para no pasarnos de largo. Y bueno, vamos a probar a ver cómo sería, porque seguramente se va a jugar poco más después de las 12 de la noche. O sea, un horario que todavía no lo conocemos, que a veces se ha atrasado, pero calculo yo que no va a haber problema, que la gente va a responder. ¿Sí? La fecha teórica de cierre, si se da todo, si no hay ninguna postergación ni nada por el estilo, sería creo que el 2 de marzo, era Papo, 2 de marzo. Quedó para quedar, no me acuerdo si cuál es domingo, pero esa es la fecha que queda. Serían más o menos las mismas fechas que el año pasado, creo que son 14 fechas son, sí. Sí, qué sé yo, por ahí este año los últimos campeones que venían siendo los dos años anteriores, un equipo de Copetona se desarmó y se han distribuido en otros equipos. Por ahí hay dos equipitos de Oriente que antes eran de los que participaban para joder nada más y ahora se reforzaron bien, así que por ahí va a pintar alguno de los de acá de Oriente. Pero sí, esperemos que sí, después no conocemos a la gente de Belloc, no la conocemos, no sabemos, solamente conocemos a Fama, que es uno de los muchachos que nos armó el equipo, después el resto no conocemos a nadie, sí hemos averiguado que no sean chicos activos, cumplen con las mismas reglas que el resto, todos tienen los activos que quieran, lo que no pueden tener más que tres en cancha. Y después este año también en lo que del campeonato se le obliga a todos los equipos a tener dos jugadores senior, dos jugadores mayores de 35 años. Que de esa manera por ahí incluimos a todos los muchachos que están jugando durante el año en el Oriente o por ahí que están jugando en Tres Arroyos. Entonces, de esa manera, al haber dos por equipo, ya sabemos que en 13 tenemos 26 senior que están jugando junto con los chicos. Inferiores todavía no tenemos muy claro cuándo va a ser, quieren arrancarlo en marzo, medio a principio de marzo, porque después de mitad de año se va a mezclar allá con la Liga de Pringles, así que la idea es arrancarlo a principio de marzo, nunca pasa, siempre todos los años estamos que van a arrancar a principio de marzo, nunca pasa. Esperemos que este año sí, nosotros igualmente arrancamos ahí, cuando terminamos con este campeonato arrancamos los entrenamientos con los chicos, siempre nos da un mes para entrenar, este año si es que se arranca antes realmente, bueno, tendremos que arrancar antes con los entrenamientos de los chicos, pero va a ser lo mismo de todos los años. Se participa con las mismas categorías, los chicos que se han pasado de edad ya pasaron al Oriente, así que va a ser un año como todos, como el resto. Che, bueno, Patricio, muchísimas gracias. No, que por favor concurra la gente, que venga como siempre, que cada año estamos trabajando para mejorar en todo. Así que la idea es que concurran acá, los esperamos miércoles, domingos y viernes, así que miércoles, viernes y domingo ya sería, dije al revés. Nos esperamos y listo, bueno, que salga todo bien, ¿eh? Gracias Pato por todo. Tras la nota con Leonardo Machi y Andrés Papo Merlo, ahora sí compartimos algunos fragmentos del primer partido del campeonato comercial entre Depor Shock y Transporte Martín. It's hard or soft before we get off. I'm gonna enjoy the
Fratelli, la heladería que revolucionó a Marisol. Helados, postres, batidos, café, waffles, tortas, hamburguesas y tostados. Abierto de lunes a viernes de 12 a 1 de la mañana y sábados y domingo de 12 a 2 y media de la mañana. Ubicada en calle San Juan, a solo 3 cuadras de la playa. Un lugar histórico totalmente renovado. Camping, Club de Pesca Marisol, hospedajes, duchas, parrillas, proveeduría, restaurante, libros, juegos y toda la naturaleza. Mucho más que un camping, un lugar al servicio del turista. Hacé tu reserva al 2983 493529 o al 11 1567 843359. Último bloque de Somos Oriente, vemos más de este primer festival del río Quequén Salado, un festival que tuvo de todo y que vamos a seguir viendo en los próximos programas. Ahora continuamos con más notas y otros momentos musicales vividos y disfrutados en el paraje Puente Viejo. Luciana Álvarez, ¿cómo estás? Estamos en un festival especial, el primer festival del río Quequén Salado, acá en un lugar muy lindo, con una temperatura bastante alta, pero vemos con mucha gente. La verdad que, bueno, una iniciativa privada, pero que los intendentes de ambos partidos apoyaron y, bueno, seguramente de turismo habrás trabajado mucho también para apoyar este evento, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos. Nosotros desde el área de turismo apoyamos todo este tipo de festivales, en este caso es el primero. Y bueno, la iniciativa nació desde la delegación de Copetonas y la delegación de acá de Oriente, de ambos municipios. Y estamos acompañando aquí desde las 4 de la tarde. Con el área de turismo pusimos un stand, estamos promocionando el turismo de, bueno, todos los atractivos. Y bueno, disfrutando del festival, de todas las bandas y, bueno, de todos los espectáculos. Ahora el cierre va a ser con Plan B, así que bueno, todas las expectativas para lo que va a ser bueno, ese show que seguramente va a estar muy bueno. Y bueno, ¿cómo está trabajando en este verano en particular con una crisis económica, pero con mucho movimiento, creo, en todos los puntos, lugares, distintos puntos turísticos de la zona? Sí, la verdad que estamos teniendo una temporada muy buena en Marisol. Ya después de las fiestas empezamos a vislumbrar un flujo de turismo muy importante en Marisol, con un porcentaje de ocupación en los alojamientos muy bueno. Tuvimos, ahora hicimos un promedio en lo que es enero del 90% de ocupación. Así que bueno, con las mejores expectativas para lo que va a ser febrero, bueno, con un nutrido también calendario de actividades todos los fines de semana en el anfiteatro David Matov, justamente bueno, hoy también tenemos el sábado en el anfiteatro a las 20:30 horas un espectáculo, Trizas en el aire,
Así que bueno, los esperamos a todos los turistas que nos visiten, que visiten nuestra playa y que nos acompañen todos los fines de semana y las actividades que tenemos la semana también planificadas, que visiten nuestras redes sociales, Dorrego Turismo, Marisol Turismo, que ahí están todas las actividades que vamos planificando para que todos los turistas puedan aprovechar nuestras hermosas playas. Aparte de la música, los fines de semana en el anfiteatro de Matov han tenido cine, si no me equivoco, la maratón, la 8K, y ahora se viene el 7 Playero también. El 7 Playero el 22 de febrero, también una actividad muy convocante. Y bueno, como vos decías, el maratón también tuvimos más de 100 inscriptos y tuvimos maratonistas de toda la región. Cada vez va creciendo más ese evento. Así que bueno, después cerró también una banda bahiense, Huopa Cumbia, en el anfiteatro y explotó. Así que estamos muy contentos con la temporada que estamos teniendo en Marisol. Así que bueno, tenemos las mejores expectativas, todavía tenemos febrero, a fin de febrero los carnavales, así que bueno, también invitamos que visiten la página web oficial del municipio, que es www.dorregoturismo.com.ar, donde están todos los alojamientos para que puedan buscar información, o en la oficina de turismo municipal también. Bueno, Luciana, muchas gracias, y cualquier cosa que quieras difundir, estamos a la disposición. Bueno, volver a comentar que visiten nuestro sitio oficial y las redes sociales, que ahí están todas las actividades que programamos para la temporada. Decime, bandoneo, ¿qué tango hay que cantar? ¿No ves que estoy muriéndome de pena? Yo sé que en tus archivos se quedó un tango que Gardel nunca cantó. Permiso, bandoneón, tal vez hice morir, un verso te dejo para mi pena. Yo sé que con tu aliento a soledad, mi angustia y mi dolor podés calmar. ¿Qué tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más? Y así disimular ante la gente la pena de un amor que ya no está. ¿Qué tango hay que cantar, querido bandoneón? Yo sé que vos también lloras de amor. Tuviste un desengaño como el mío la noche en que Malena se marchó. Hermano bandoneón, sabeme perdonar, si a todo de Chaveco es tu pena, el beso que Malena no te dio, la noche en que apurado te dejó. Permiso, bandoneón, préstame un tango más. No ves que tan azul es mis ojeras, azules por el frío de un amor, amor que entre las sombras se perdió. ¿Qué tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más? Y así disimular ante la gente la pena de un amor que ya no está. ¿Qué tango hay que cantar, querido bandoneón? Yo sé que vos también lloras de amor. Tu pena o sin pena vas del brazo, querido, que inspira el amor. Tu pena o sin pena vas del brazo, querido, que se hiciera el amor. Aplausos, gracias. Yeah.
Fratelli, la heladería que revolucionó a Marisol. Helados, postres, batidos, café, waffles, tortas, hamburguesas y tostados. Abierto de lunes a viernes de 12 a 1 de la mañana y sábados y domingo de 12 a 2 y media de la mañana. Ubicada en calle San Juan, a solo 3 cuadras de la playa. En tus ojos verdes se mira una vida que guardas en tu cielo, morena, 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 la esperanza mía. Armonía de celos tiene tu cintura, por eso yo te canto, morena, 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 la esperanza mía. Te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna de Tartagal, y desde entonces tu dulce dueña eres la luna de mi orfandad. Maduro, sabroso mango de mi Argentina, azul tropical. Fruto maduro, sabroso mango de mi Argentina, azul tropical. Se me fue el micrófono y sigue las palmas. Arriba, 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 arriba. Esta la conocemos todos. Llorando se fue y me dejó solo con tu amor. Solo con tu amor, llorando estarás recordando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estarás recordando el amor que un día no supo cuidar. La recuerdo hoy que en mi pecho no guardo rencor. Llorando estarás recordando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estarás recordando el amor que un día no supo cuidar. Nos vemos, gente, hasta la próxima. Acá están entonces, ellos, señoras y señores, han sido los responsables de la realización de este evento. Aquí, los delegados también, Mariano y Patricio, un aplauso grande también para ellos, que han trabajado y se han ayudado y han trabajado en conjunto. El río no existió, ha sido un símbolo, nos ha unido y eso tenemos que reflejarlo. Gracias, Carlos, por esta posibilidad que hoy tenemos todos de disfrutar, los de este lado y los del otro, sin grieta, con un río que nos une. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos por venir. Gracias por haber descubierto esto entre todos. Gracias a los delegados de Oriente, de Copetona, que realmente se han enganchado el primer día que empezamos con la idea. Acá el amigo también, intendente de Dorrego, que nos dio una mano importantísima y decidimos hacer esto entre los dos distritos, como decía recién Marchi, de que el río no tiene que existir como una división, sino nos tiene que unir cada vez más para trabajar juntos
y poder hacer este tipo de cosas y tantas cosas que se pueden llegar a hacer juntos. Realmente estoy muy contento. Esto les quiero contar de que arranca con una idea de un artista de Tres Arroyos, del conjunto Los Jilgueros, que me dice un día: mirá, nosotros vamos a Cosquín y a orilla del río Cosquín se hacen unas guitarreadas muy lindas. Y dice: y ayer o anteayer soñé de que lo hacíamos en el río Quequén, acá en el puente viejo que le decimos. Dice: ¿podemos hacer una guitarreada? Pero ¿y cómo no? Le digo: vamos a charlar con el intendente de Dorrego, con los dos delegados que de última son los que trabajan y se ponen al hombro ordenar el predio y acomodar todo lo que hay que acomodar. Y bueno, así nació de escuchar a uno de los artistas con una propuesta, y hoy estamos todos acá con la vista puesta en que esto tiene que crecer, que año a año, si nos ayuda el clima, como nos está ayudando esta noche, poder seguir durante todos los años y hacer un poco algunos años del otro lado del río y otras veces de este lado, y así ir alternándonos para que, como les decía al principio, el río nos una, no nos divida con el coronel Dorrego, que tanta gente amiga, tantos hasta parientes tenemos cruzados, hay parientes de Tres Arroyos en Dorrego y de Dorrego en Tres Arroyos, hay familiares, hay comerciantes, hay mucha gente que trabaja en los dos lugares y tenemos que estar unidos por eso. Así que acá con el intendente Reyes nos hemos propuesto que estos próximos tiempos que quedan vamos a seguir trabajando en pos de hacer este tipo de espectáculos para que toda nuestra gente disfrute, más allá de tantas cosas, como les decía, que hay que hacer. Gracias por todo, gracias por esta noche, gracias por haber venido y gracias a los artistas, que la mayoría vienen gratis, vienen a proponer sus canciones, su música, su forma de hacer cultura, y gracias a ellos y esa actitud que han tenido se puede hacer esto. Muchas gracias. Y sigamos festejando, sigamos disfrutando todo esto. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Por supuesto que el distrito de Coronel Dorrego está sumamente complacido y agradecido por la iniciativa, por este convite que nos han hecho para poder organizar juntos, y esperemos que por muchos años más, momentos como este, que realmente uno no deja de sorprenderse con este lugar. Festejamos aquí o celebramos el Día de la Bandera, el 20 de junio, que lo hacemos siempre, y rescatamos este lugar. Y me parece que todo momento del año es propicio para venir acá, para disfrutarlo y para poder observar realmente la cantidad de gente que hay, lo lindo que está. Los quiero felicitar a Mariano y a Patricio, porque el trabajo, el esfuerzo se nota, es mucho, es grande, en días de tanto calor. Y tenemos que trabajar en conjunto porque este es un lugar que seguramente nos va a traer grandes satisfacciones a ambos distritos. Hay que potenciarlo turísticamente para que la gente vea, para que la gente conozca, para que vaya después a Reta, para que vaya después a Marisol y pase momentos lindos. La verdad que yo estoy muy, pero muy contento. Agradecer, por supuesto, también a todos los artistas y a todo el trabajo que de un municipio y de otro se hace permanentemente para lograr momentos como este. Que la pasen muy, pero muy bien. Seguramente iremos mejorando, seguramente iremos encontrando mejores fechas, seguramente todo esto va a seguir creciendo. Así que Patricio, Mariano, Carlos y a todos los que han venido, muchas gracias y a seguir disfrutando. ¿Les puedo pedir una cosa más aquí mismo? Un abrazo bien grande de los dos intendentes para sellar este momento. Señoras y señores, así, de esta manera, queremos agradecerles infinitamente porque han sido ustedes los puntales de este gran evento, de este hermoso momento que estamos todos viviendo. Gracias, Carlos. Gracias, Raúl. Y quiero celebrar también a los delegados. Maravilloso trabajo. Dos delegados, muy jóvenes, muy pujantes y que llevan a sus localidades en el corazón, que no es poca cosa.
El aplauso grande para ellos. Muy bien, qué lindo, ¿eh? Cuando se trabaja así, lo celebramos absolutamente. Pablito Chocho de la vida, ¿no? De esta forma, con un abrazo entre los máximos representantes políticos de Dorrego y de Tres Arroyos, cerramos un programa que tuvo de todo, pero que se centró en parte del primer festival del río Quequén Salado, cuyas circunstancias vamos a seguir compartiendo en los próximos programas. Lamentablemente, como estamos viendo, una fuerte tormenta nos dejó sin la presentación del excelente grupo musical de Tres Arroyos, Plan B, que ojalá podamos volver a disfrutar en Oriente o en la zona. Para la semana que viene les prometemos más de este festival y además volveremos a Marisol para compartir otro festival musical, en este caso el Marisol Sea Sounds, como también otras actividades que se concretaron en la Villa Balnearia Dorreguense. Gracias por su compañía y nos vemos el miércoles próximo con Desde el Puente y el sábado que viene con otro Somos Oriente. Chau. Que necesita un buen pescador lo encuentra en Punto Pesca. Punto Pesca lo espera en Brasil y Tucumán, Marisol. Teléfono 02983 44 42 19. Información del Honorable Consejo Deliberante. Ordenanzas 2304/04 y 3000/10. Programa de monitoreo integral por cámaras y agentes comunitarios de seguridad. La municipalidad lleva adelante el programa que consiste en la instalación de cámaras de seguridad y una sala de monitoreo. Asimismo, creó el cuerpo de agentes comunitarios para controlar el cumplimiento de las normas municipales, coadyuvando a la prevención y seguridad. Nada como ir juntos a la par y caminos desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par.